Soy Patricia, secretaria general de AMAR Córdoba. AMAR es la Casa de las Trabajadoras Sexuales. Y el tema del COVID a nosotros los afectó bastante a las trabajadoras sexuales en el tema de su trabajo. No poder salir a las calles, cerraron todo, las compañeras la pasaron mal porque vivimos al día a día. Soy Miriam Kass, tallerista de AMAR Córdoba en Adicciones. Lo que hacemos es ayudar a nuestras compañeras a buscar un refugio cuando se encuentran en situaciones de calle y con la problemática de las drogas, alcohol. La pandemia y las adicciones fueron dos contextos de la mano llevadas, ¿no? Porque imagínate en una situación donde las chicas salían a buscar la comida y se encontraban que no había clientes. Y si había clientes, muchas veces esos clientes estaban consumiendo. El tema de adicciones de droga, de alcohol, es muy, muy afectado en el sector de las trabajadoras sexuales. Y yo digo que es un paso que están dando las compañeras. Es muy fuerte la adicción y no se deja un día para otro. Cuesta más salir de esa lucha. Y ahí por ahí cuando se acercan las compañeras a la asociación a pedir ayuda o muchas veces por teléfono hacemos las recorridas también para saber en qué situación están las compañeras, porque muchas veces nos pasa de no encontrarlas. Nos pasó en la pandemia que no teníamos abierto la asociación, tener que salir a buscar a las compañeras para saber cómo estaban. La comisión y otras compañeras más trabajadoras sexuales que se sumaron a ayudarnos para gestionar las ayudas de que lo que era alimento, artículo de limpieza, ropas, que era una gran necesidad. Compañeras que quedaron en situación de calle, muchísimas compañeras que viven en hotel, que son compañeras grandes, que no tenían la posibilidad de pagar, así que teníamos que gestionar los hoteles, hablar con el ministerio para ver dónde puede estar esa compañera, igual que con los niños. Tuvimos la fuerza y tuvieron compañeras y organizaciones hermanas que los ayudaron. Los ayudaron muchísimo, muchísimo y pudimos sobrevivir. Esa es la palabra, sobrevivir al COVID. Pudimos como organización, sostener y sostener a las compañeras sobre todo. Las puertas están abiertas para cada una de ellas. Es abierto prácticamente, llamar es abierto a la sociedad.